Como veníamos viendo anteriormente que el Señor es el que nos rescató de la maldición de la ley, el Señor es el heredero de la promesa y nosotros también somos herederos con Él, herederos en Él. Los judaizantes pensaban que los judíos convertidos, que los gentiles convertidos debían circuncidarse y guardar la ley para formar parte del linaje heredero de la promesa. Pablo le demuestra que deben creer en Cristo, que les rescató de la ley que los maldecía. Entonces estamos viendo los argumentos doctrinales a base del pacto. Ahora veremos estos argumentos basados en el propósito de la ley. Y lo vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Los Gálatas debían conocer por qué había sido dada la ley. Por eso leemos en el versículo 19 de Gálatas 3, dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahora, dice, fue añadida por la continua práctica y perversión y maldad del hombre. Era un remedio momentáneo, circunstancial. Dice, hasta que apareciera la solución perfecta, hasta que apareciera el Señor Jesucristo, la simiente prometida. La ley fue, no fue intención de descubrir una manera de justificación, sino para llevar a los hombres a ver su necesidad de la promesa. Lo que podríamos decir, a lo mejor en un juego de palabras, la ley sirvió o para demostrar la pecaminosidad del pecado. Eso sería más o menos lo que la ley vino a hacer, demostrar la pecaminosidad del pecado y para señalar a Cristo por medio del cual se puede ser perdonados y justificados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La causa, nuestras transgresiones. El propósito, nuestra justificación. Y sigue diciendo el versículo 19, hasta que viniese la simiente en el cumplimiento del tiempo. Ahí en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y acá el apóstol añade, dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Por tal motivo, cuando se manifestó la plenitud de la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, cesó la vigencia de la ley en Moisés. Ahí nosotros cuando vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 17, leemos lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, esta ley cesó, o la vigencia de la ley cesó cuando vino el Señor Jesucristo, cuando fue nacido el Señor Jesucristo, nacido de mujer. Pero el versículo 19 sigue, dice: y fue ordenada por medio de ángeles. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, ahí Moisés
va a relatar, va a decir, y dice, y vino entre 10 millares de santo con la ley de fuego a su mano derecha. Lo que está diciendo que los ángeles como testigos, dice, en manos de un mediador, dice el apóstol Pablo. Y se refiere justamente a Moisés, este mediador, pero no en un sentido de alguien que interviene como para reconciliar a dos personas, sino que este mediador se refiere a un transmisor, a un interlocutor. La ley de mano de Dios a manos del pueblo. Pues la ley, como leíamos en Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Y el versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Acá la presencia de este mediador supone dos partes y por ende se adapta a las necesidades de ambas partes, este mediador. Pero Dios es uno. Lo que interpretamos que la promesa no fue dada a través de un mediador, fue una acción unilateral de Dios único, como también Dios, al ser una persona, actuó por sí mismo y no necesitó representante cuando otorgaba la ley. Dice, el mediador no lo es de uno solo. Moisés no era mediador de uno solo, pero Dios es uno. Y él no necesitó ningún representante como el pueblo de Israel necesitó un representante que era Moisés. En el versículo 22 de Gálatas 4 dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Dice que la Escritura lo encerró todo bajo pecado, todos como pecadores, lo encerró a todos en la cárcel de la condenación y la esclavitud. Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 20 al 23, ahí nos va a ampliar un poco la idea y el concepto que venimos hablando. Romanos 3, 20 al 23 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, ya la habían dicho. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. O sea, la salida a la libertad de la cárcel es la promesa que se centra en Cristo. En definitiva, el que busca la salida tendrá que dejar sus esfuerzos legales, su cumplir los preceptos y los mandamientos de la ley, y darse cuenta que la salvación se halla en creer en el Señor Jesucristo, esta simiente prometida, nacido de mujer en el tiempo prefijado por Dios. Entonces vamos al versículo 23 de Gálatas 3. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Lo que entendemos acá es que la ley hace de carcelero y de acusador. El pecador busca gimiendo libertad, pero no podrá salir bajo el régimen legal. La ley como un guardia temporario y el acusador espera hasta que se cumpla la promesa. La fe que iba a ser revelada, la fe que iba a ser revelada, nuestro Señor Jesucristo, se centra siempre en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 24
dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí encontramos una figura nueva para demostrar que la ley no puede vivificar. El apóstol dice, fue un ayo. Ahora, ¿qué significa la palabra ayo? Textualmente, en original, es paidagogo o pedagogo. Y era un esclavo de confianza que se encargaba de ser guardián de los muchachos entre los 6 y los 16 años, cuidando su conducta, llevándolos a la escuela. Y era el responsable por el bien moral y físico del niño ante su padre. Este ayo es el que nos llevó a Cristo. El ayo solo vigilaba, así la ley nos vigilaba siempre, haciéndonos sentir nuestra culpabilidad, pero nos guió a Cristo para ser justificados por la fe. Así la ley cumplió el propósito de cercarnos, de encerrarnos, de culparnos y hacer que encontremos a Cristo, que encontremos en Cristo nuestra salvación, la salvación prometida. Ahora, ¿cómo es posible que ahora querramos estar bajo la ley? ¿Cómo dice el apóstol Pablo más adelante? ¿Cómo queréis volver otra vez a los viejos rudimentos del mundo? ¿Cómo podemos querer estar otra vez bajo la ley? Estar bajo esclavitud. Lo que viene diciendo desde el capítulo 1, que estos falsos maestros estaban enseñando ese evangelio diferente, donde había que agregarle a la libertad que tenemos en Cristo la circuncisión y el guardar la ley. El apóstol dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora querramos volver a los viejos rudimentos? Y entonces, como veníamos hablando en el audio anterior acerca de este ayo que es la ley, el cual nos vigilaba, el cual nos hacía sentir culpables para llevarnos a la justificación por la fe, para guiarnos al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver que estos argumentos doctrinales, como el título principal de las clases que venimos, en el subtítulo vamos a ver estos argumentos doctrinales basados en la posición presente del creyente. Y eso lo vemos en el capítulo 3 de Gálatas, como venimos viendo, desde el versículo 25 al versículo 29. Entonces el versículo 25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es lo que significa? Pero haber nacido, ya al haber nacido nuestro Señor Jesucristo, al haber creído, al haber sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, ya no estamos bajo ayo. Es como que ya cumplimos la mayoría de edad. El apóstol hace hincapié en la posición actual del creyente. Entonces, como decíamos, ya no estamos. Versículo 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. O sea, somos hijos de Dios. Estamos en la fe, ya no estamos bajo ayo. La ley dejó de cumplir funciones para el creyente. El muchacho, ya decíamos, pasó a la mayoría de edad, de los 16 años, y pasó a ser un hijo adulto. Y dejaba de depender del pedagogo. ¿Se acuerdan que decíamos que este ayo era el pedagogo? Bueno, a los 16 años los judíos lo consideraban al muchacho como ya mayor de edad y dejaba de depender de ese ayo, dejaba de depender ese pedagogo. El asunto ahora es entre el padre y el hijo.
ya no hay ayo de por medio. Lo que significa es que si pecamos, ofendemos directamente al Padre y sin la participación del ayo. Ahora es el Padre y nosotros. Somos hijos, como dice el versículo 26. Y ahora somos hijos y ya no estamos bajo la ley. Ahora hacemos su voluntad voluntariamente. Es como cuando decíamos hoy que la ley vino a demostrar o a exacerbar la pecaminosidad del pecado, como un juego de palabras. Aquí lo que podemos ver es que ahora hacemos su voluntad, hacemos la voluntad del Padre voluntariamente, sin que nadie nos obligue bajo ninguna presión. Si peco, no interviene la ley, sino que el Espíritu Santo que está en mí, Él es el que al pecar se entristece. Ya no interviene la ley. Si yo peco, el Espíritu Santo que está en cada creyente fiel y verdadero es el que se entristece. Cuando nosotros vamos a Efesios, ahí la epístola que sigue del mismo apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si peco, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, es el que se entristece, como dice el apóstol Pablo. Esta tristeza me guiaría o me tiene que guiar teóricamente y prácticamente al arrepentimiento. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, leemos lo siguiente. Corintios, ¿no? Capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esta tristeza que causamos al Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos. Luego viene del arrepentimiento la confesión, como leemos y muchos quizás sabemos de memoria textualmente en 1 Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que al pecar, lo que hacemos es entristecer al Espíritu Santo. Esa tristeza que el Espíritu Santo tiene nos lleva a un arrepentimiento cuando tenemos la sensibilidad del pecado. Y una vez que nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 27, entonces, de Gálatas 3, dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Lo que significa, lo que quiere decir el apóstol Pablo acá en el versículo 27, que estamos revestidos de la justicia de Dios. Estamos en Él por el bautismo del Espíritu Santo, y por lo tanto revestidos de su justicia. Ya no necesitamos hacer esfuerzos legales. Hemos sido bautizados en Cristo desde el momento que nos entregamos a Él por la fe. Dice, ya no empezamos a ser hijos de Dios, empezamos a ser ya hijos de Dios y revestidos de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. En Hechos capítulo 8, versículos 12 y 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. Mire, como vemos acá, hay dos cosas. En la iglesia primitiva, dice, no vemos que se hace distinción entre el bautismo que intervenía por la fe y el bautismo por agua. Por la sencilla razón que el bautismo de agua seguía en forma inmediata al bautismo de la fe. Cuando nosotros vemos Felipe predicándole a un eunuco, una vez que él toma decisión por Cristo, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en forma inmediata fue bautizado. Entonces, en la iglesia primitiva pasaba ello. Hoy por hoy, antes de tomar este paso de fe y de obediencia, tratamos de hacer un discipulado, tratamos de conocer el por qué nos vamos a bautizar, tratamos de conocer el ABC del Evangelio, tratamos de tener esa plena convicción y seguridad y confirmar ese paso de fe y de obediencia al pasar por las aguas del bautismo. Pero ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Lo primero que hace el Espíritu Santo, nos bautiza, nos reviste, dice, revestidos de Cristo, es ser revestidos de su gracia y su justicia. Como dije antes, no necesitamos hacer esfuerzos legales. Unidos a Él no hay diferencia. Unidos a Él no hay diferencia. Y enganchamos aquí con el versículo 28, que dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Judíos o gentiles, esclavos o libres, varón o mujer, esto es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice varón o mujer, porque el centro del conflicto era el tema de la circuncisión, ese era el tema del conflicto, o sea, por eso dice varón y mujer, esclavos y libres, judíos y griegos, somos todos uno en el Señor, somos todos vestidos con el mismo uniforme. Somos todos vestidos con la unión con Cristo mediante la fe, hace que los creyentes sean uno en Cristo en el sentido espiritual, en el sentido espiritual hablando. La única diferencia que se han borrado son las que afectan al modo de salvación, no a los demás aspectos personales. Como por ejemplo, ni el judío deja de ser judío por ser cristiano, ni el esclavo se convierte en amo al tomar decisión por Cristo, dice, o al creer en el Señor. O sea, somos uno en el sentido espiritual, no en el sentido personal. El judío se convierte y sigue siendo judío. De última, es judío cristiano. El esclavo se convertía y seguía siendo esclavo y no amo. Era un esclavo, seguía siendo esclavo, pero tenía en su interior la libertad en Cristo. No se convertía en amo. Entonces, que es bueno que eso también lo aclaremos. Y finalmente, el versículo 29 dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. Finalmente, el versículo 29 hace una especie de resumen a lo que venimos diciendo. Somos miembros del linaje de Abraham. Por estar en Cristo somos herederos de la promesa, si realmente vosotros sois de Cristo. En Romanos 6, 5, leemos lo siguiente. Porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección.
lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estamos complantados, es decir, plantados juntos, o está este plantado junto de diferente especie, plantados juntamente, unidos a Él. Es la unión del creyente con Cristo en la experiencia espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, si fuiste plantado juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Por eso Santiago dice que Él es la primicia de la resurrección. Él fue el primero, luego seguiremos todos nosotros los que hemos creído en Él. Conclusión. Querido hermano, somos hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, somos revestidos con su justicia y con su gracia. Y no hay distinción de raza o estado civil o sexo, varón o mujer. Somos uno en Él, del linaje de Abraham y herederos de la promesa, si realmente habéis creído de todo corazón en esta simiente que es Cristo, prometida a Abraham 430 años antes de la ley. Hasta aquí, hermanos.